Hola, 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 bienvenidos una vez más a Paisa Deportes Live TV, su programa de cada 8 días a través del Facebook Live de paisadeportes.com, a través de nuestro canal de YouTube también como Paisa Deportes y a través del canal CNC en Colombia y el canal CNC Florida Central. Le damos la bienvenida a nuestra panelista invitada, Caroline Ábalos. Caro, bienvenida. Muy buenas noches, Checho. Muy buenas noches a Carlos, a nuestro invitado y a todos nuestros televidentes en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Miami, en todas partes, porque nuestro invitado es muy internacional, Checho. Él todavía no se lo cree, pero él es un ciclista muy internacional. Es conocido en todas partes. Y tiene muchas historias por contarnos. Por aquí, así es. Aquí también yo creo que historias con Colombia, así como la camiseta de nuestro intérprete de lengua de señas, Carlos Areiza. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Caroline. Buenas noches a nuestro invitado. Hoy vamos a conocer del deporte tan bonito como es el ciclismo y es el deporte que nos conecta con la naturaleza. Es el deporte que a nosotros los citadinos nos vuelve al origen, a la tierra, a los paisajes, al frío, al clima y al esfuerzo. Hermano, mi admiración por tantas horas montadas en ese caballito de acero. Ya no es de acero, eso es una de las cosas que vamos a aclarar, Carlos. Y varias preguntas. Menos mal. No, no es de acero. Yo me la puse, miren. Era la única camiseta que tenía con bicicleta, entonces tenía que traerlo alusivo a nuestro invitado. Bienvenido. Vamos a saludarlo a Brian Sánchez. Yo me corro para que lo puedan ver. Es que, Buenas noches, Checho. Buenas noches, Carola. Y buenas noches, Carlos. Estoy contento de estar acá con ustedes en Paisa Deportes y acá no de estar en el programa con ustedes esta noche. Bueno, hoy ha sido un día muy especial. Hoy ha sido un día especial porque hoy se celebró la primera jornada de los campeonatos nacionales de ruta en la modalidad de contrarreloj individual. Ahí estuvo participando nuestro invitado. Y pues con las buenas noticias, parte de las buenas noticias, no ganó él, pero ganó uno de sus compañeros, antioqueño también. Se trata de Walter Vargas, que le entrega esa medalla de oro de Antioquia. Y pues también estuvo Lina Marcela Hernández, que es del Carmen de Llobregat, al igual que Walter. Estuvo Víctor Ocampo, también otro carmelitano, tres medallas de oro para Antioquia. Y en damas élites, Erika Gulumá, una boyacense que creo que representa al departamento del Quindío. Esos cuatro también han pasado por acá. Ahorita le decíamos a nuestro invitado, a Brian, que este programa es de ganadores. Esos cuatro corredores han sido dirigidos por David Vargas, que pasó por este programa también y que maneja ese programa del Carmen de Viboral. Así que al profe David, felicitaciones. Sabemos que está feliz. A los tres antioqueños, a Cerica, que viene también de una recuperación importante. A Lina Marcela, que termina su etapa, sus 23 con cuatro títulos seguidos, así que de lo que mencionaba Carlos, el ciclismo es un deporte que nos llena de alegría, Brian. Sí, no, la verdad, yo estoy compartiendo con Walter en el momento que vimos que ganó Diego Vargas, porque fue el entrenador David. De él mucho tiempo en el David, sí. Que fue mucho tiempo entrenador en el Carmen. Le había la emoción, estaba prácticamente lagrimeando, porque todos sabemos que él estuvo también en el proceso de Walter hace algunos años, y de verdad ver esto, esta unión que siempre tiene el ciclismo de personas así antes y ahora es bacán. Nos alegró mucho por Walter que ganara, porque Walter es una persona que siempre nos ayuda mucho en el equipo, que hay veces no gana él por ayudarnos a nosotros, y ver que se entregó y al 100% y le dio la victoria, todo el equipo estamos muy, muy felices por él. Felicitaciones a Walter, al Team Medellín. Y hablando de lagrimear, Checho, muéstreme el triunfo de Brian que usted tiene ahí detrás de su cabeza, muéstreme. Él no sabe, y tal vez no me vaya a creer, pero yo estaba ahí después de la meta, agachada para tratar de filmar y transmitir la llegada. Yo apenas vi que ganó, Checho, a mí se me asomó la lágrima. Es que, Brian, tú eres uno de esos ciclistas como que despierta, no sé, como un cariño muy especial en todos, y no es solamente en las personas que, que,
que te rodean, como los otros ciclistas, tu familia, los amigos, las personas que ni te conocen. O sea, despiertas una admiración muy especial y eres de esos ciclistas que puedes pertenecer al equipo que tú quieras. Y siempre que ganes, todos nos vamos a alegrar. Todos vamos a decir, pucha, ganó Naranjito. Esto, eso, de verdad, Brian, o sea, siéntalo así. Y yo sé que tal vez pocas personas te lo puedan expresar, pues yo te lo digo porque lo he escuchado de otras personas, o sea, desde periodistas, comunicadores, otros ciclistas, los chiquis, la gente de la pista, o sea, te identifican. Entonces, yo a mí se me asomó la lágrima, Brian, de verdad. No, cuando ganaste, y fue una alegría muy, muy bacana. Esa es para los televidentes, esa foto, Checho, muestre la foto. ese triunfo fue precisamente el viernes de la semana pasada. Era la versión número 16, si no estoy mal, de la clásica de Río Negro, que fue en honor al Flaco Muñoz. Y Brian se ganó la última etapa y su equipo se coronó campeón de esta misma clásica con Robinson Chalapú. Así que el Team Medellín, Checho, está como prendido. Está volando. Muchas gracias de verdad. Y creo que eso es el trabajo pues que hemos realizado todo este año, que el equipo siempre ha realizado. Y este equipo se caracteriza mucho por eso, entregarnos mucho a la gente, estar compartiendo mucho con las personas. El Tour del Chico que hicimos ya dos ocasiones era ese objetivo, estar con la gente. Estuvimos en Ibagué, estuvimos en Bogotá, estuvimos compartiendo con escuelas de ciclismo y creo que eso es bonito porque realmente los que nos apasiona este deporte, no hay nada más bonito que uno rodar con una persona que también le guste. Vamos a tener de qué hablar, vamos a chismosear, vamos a contar historias. Entonces eso es lo bonito del deporte, que siempre vamos a conocer día a día más y más personas. Brian, yo me sumo a las palabras de Caroline, y es porque en Brian siempre hemos visto, cada que lo vemos riéndose, una persona que mantiene, se mantiene feliz. Pero mencionaste algo, porque es que aquí, bueno, aquí se suma Robinson Oyola, también compañero, por ahí lo está viendo ya en la transmisión, a María Bayona. Y entonces uno dice Brian Sánchez y muchos dicen, ¿y quién es ese? Pero cuando ya dicen Naranjito, ¡ah, pues Naranjito, claro! Y es raro, ¿dónde salió? Yo el único Naranjito que conocía antes de empezar el ciclista era la mascota de la figura de España 82, pero usted en esa época no había nacido. No, yo soy del 94, soy más nuevo. Sí, mucho, mucho más nuevo. El Naranjito salió de Carlos Tobón. Carlos Tobón, que es amigo mío y compañero de la selección. Eso fue cuando empezamos a ser ciclistas, nosotros, ciclistas no, que hacíamos esto por deporte, porque realmente yo todavía siento igual, yo hago esto por deporte, porque me apasiona, no lo hago tanto como un trabajo, sino porque a mí me gusta realmente montar en bicicleta. Yo los problemas que he tenido con mis entrenadores son esos, que tengo que descansar y yo digo, no, pues que yo qué me quedo haciendo en la casa algún día, un día entero. A mí me gusta salir a montar, a mí me gusta, yo no soy capaz de quedarme una semana sin montar en bicicleta. Y el Naranjito fue porque yo era muy gordo, en ese momento de mi vida tenía sobrepeso y tenía un uniforme anaranjado que me había regalado un amigo de mi papá y eso fue el que parecía una naranja, decían ahí en la pista y así me dejaron. Y me alegra, es un apodo que me parece muy bonito, pero no le doy nada de malo. Al menos es único. Al menos es único. Ahorita, por ahí buscando, ahorita vamos a poner, hoy se te llegó la venganza, porque ahorita por ahí tengo una foto de archivo también que mencionabas a Tobón. Sí. Yo no sé, por ahí hay varios personajes, pero esa foto es por allá como del, yo no sé si del 2000 o del 2001, pero... Tobón es como un hermano para mí. La primera persona que conocí en el ciclismo fue a él, y en estos momentos compartir Selección Colombia con él me alegra mucho, siempre me ha alegrado mucho ser parte y ayudarnos en la selección. Bueno, Caro, bueno, es que... Un saludo para Carlos Tobón y para su papá también, que también es un ciclista aficionado. Y una de las voces emblemáticas del ciclismo también. Y Tobón, pues también a Tobón le cayó de reflejo la felicitación para Lina Marcela Hernández, que son pareja y alguien que está ahí constantemente ahí pendiente.
tocabas un tema, Brian, y el tema es de compañerismo, porque pues, vamos a tener tiempo en el programa de desarrollar un poquito tu historia, pero en lo que yo veo, sos uno de esos ciclistas de la actualidad que ha pasado por todas esas modalidades. Te hemos visto en montaña ahí un poquito, te hemos visto en la pista, campeón panamericano, campeón suramericano, sobre todo en persecución, que creo que estabas con Tobón, alcanzaste a correr con Gaviria y con Kevin Ríos, ¿sería? ¿O con quién más? Sí, yo en la persecución he estado con, ya con muchas bases, de muchos ciclistas, algunos que se retiraron por ocasiones, o sea, no les salió equipo o algo, y con las personas nuevas que están llegando, que vamos a tener algún compañero en el Panamericano, que es, nos vamos la otra semana. Estuve con Gaviria, con Pácora, con Ávila, con Arles Castro, que fue como una insignia de la persecución en Colombia, con Juan Esteban Arango, que es uno de los grandes pisteros que ha tenido el país y todavía lo es. Entonces, para mí es bonito también ver que ellos en ese momento me recibieron a mí con las puertas abiertas, y yo ya, que no sé si soy viejo, pero ya me ven como viejo en la pista, que por el de referencia y eso. Y ver que ya está llegando gente nueva, gente del PA, gente que está como ingresando a la pista. También es bonito ver esos cambios que están pasando en el ciclismo. Checho, o sea que Naranjo es el Arles Castro actual. No, repotenciado. Arles Castro pasó como por 20 equipos de persecución en Colombia y rotaban los otros corredores y él siempre permanecía. Yo Juanes, sí. Naranjo, yo creo que... Bueno, el Juanes. Están ahí. Bueno, muchos éxitos, Brian, a ti, a Juanes, a Carlos, Marvin Angarita creo que también está en ese equipo, entonces sí. Muchos éxitos. ¿Por cuánto tiempo vamos para ese campeonato, Brian? No sé porque... ¿Cuál ha sido el mejor tiempo del actual equipo de persecución de Colombia? Ha sido 3:55. Pero en esa pista que vamos no es tan rápida, entonces la verdad no hemos entrenado mucho la pista, porque es algo que nos pasa, que no hemos entrenado la pista porque algunos tenemos equipo de ruta, tenemos otros objetivos en el año, entonces ha sido complicado juntarnos los cinco. Pero hay que darle. Yo sé que todos mis compañeros han estado entrenando al 100% para llegar bien al Panamericano. Yo también lo he hecho, entonces creo que van a salir cosas muy bonitas de este campeonato. Brian, viendo precisamente como esa evolución que has tenido, ya pues definitivamente llega un momento en que se tiene que tomar esa decisión si lo mío es el ciclismo profesional. Ha sido como escalando, fruto de ese proceso, pues han llegado como victorias muy significativas, pero que no son el pico, te han permitido como progresar. ¿Qué tanto ha influido la pista en ese? Yo lo veo como un ciclista diferente, yo lo veo a usted con proyección de cualidades mucho de correr en Europa, no sé si para clasicómano o carreras de una semana, ya lo vimos en Ruanda. No sé si está equivocado yo o qué. Es un sueño que yo aún tengo. Yo le he dicho al equipo que yo aún sueño con ir a Europa. No se me ha dado la oportunidad. La verdad, no, nunca he competido en Europa. Pero todos los que me conocen saben que ese siempre ha sido mi sueño. Yo estuve 2 temporadas en Estados Unidos, lo cual me fue bien. Por problemas de los equipos que se terminaron por presupuesto, no pude continuar, pero creo que fueron 2 años muy bonitos que aproveché al 100%, disfruté mucho como lo hago yo en el ciclismo, que es disfrutar, conocí, paseé y disfruté de mi bicicleta, de correr Criterium, pero mi sueño siempre ha sido es ir a Europa. Yo me levanto todos los días con ese sueño de llegar a un equipo de World Tour. ¿Y cómo se ve? Bueno. Pero se ve como en esa línea de clásicas, o siente que de pronto puede estar por las 3 semanas... Yo lo hablo es por el tema de las cualidades diferentes. Yo creo que ya usted hace parte de esa generación que puede decir que es que los colombianos son escarabajos. Eso es una cualidad pues que nos ha identificado,
pero creo que nosotros, como cuando digo nosotros del ciclismo colombiano, ya tenemos otra variedad. Hablábamos ahorita de Fernando, que también estuvo en la pista, lo que ha hecho Daniel Martínez, que fue hoy nombrado como gregario de oro, como el mejor gregario en el reciente Giro de Italia. Entonces es mostrar que es que Colombia no solo escalar, y cuando los equipos europeos miraban hacia acá, antes buscaban el escalador, ya están buscando, yo les digo, ese soldado, ese gregario, y que en cualquier momento los puede poner a ganar carreras también. Yo no me considero un corredor escalador al 100%, yo sí entreno mucha subida, voy a aguantar mucha parte de la subida, tampoco me considero un embalador, pero sí, yo sé que si yo puedo llegar ahí y me sé ubicar, yo sé que les puedo ganar. En la contrarreloj, si la entreno, yo sé que la puedo hacer bien, entonces yo no sé. A mí realmente, yo sé que yo todos los días me levanto con ganas de entrenar. Y yo sé que yo entreno subida, yo tengo mi grupo de entrenamiento, que es Juan Pablo, Nelson Soto y Robinson Oyola. Entonces, si Juan Pablo quiere, que es escalador, él quiere subir rápido, entonces yo me le pego hasta donde lo aguante. Si yo, Nelson Soto quiere embalar, que es un embalador puro, entonces yo hago los trabajos con él. O si yo la quiero hacer pique subiendo, pues digo, yo también puedo hacer piques. Y entonces yo digo que por eso es que hay veces subo, hay veces embalo. Y de vez en cuando me gusta ir a la pista en las tardes, entonces también. Pero no sé, no me considero como un 100% del escalador, ¿no? Yo simplemente doy al 100% y disfruto en las carreras y me gusta pasarla bien. Y si uno gana, pues ganaré muy bueno, siempre he dicho yo. Uno entrena para ganar, uno entrena para hacer las cosas bien, para darles alegría a las personas que uno quiere y conoce. Y eso es lo importante, yo creo, que uno le guste lo que hace. Bueno, Checho, yo voy a hacer un poquitico técnica en la descripción como de las características fisiológicas de Brian, pero tratando de aterrizarlo a unas palabras como más coloquiales. En palabras de tus compañeros, Brian Sánchez tiene una fuerza bestial, brutal, ¿sí? Si lo evaluamos, porque ha pasado por procesos de selección Antioquia y Colombia, entonces tiene como algunas evaluaciones donde se puede cuantificar la fuerza que tiene. Brian en laboratorio tiene fuerza superior a sus compañeros, tiene velocidad superior a sus compañeros, tiene resistencia superior a sus compañeros, o sea, tiene todas esas cualidades físicas que requiere un ciclista de esos que Checho está describiendo, diferentes, ¿sí? No el escalador nato, ni el pasista nato, sino que tiene lo que tú dices, como de todo un poquito. Y en palabras de tus compañeros también, y yo te las he dicho personalmente, Brian Sánchez, o Naranjo, como te decimos todos, tiene unas condiciones que ni él se las cree que tiene. Eso sí me lo han dicho. Sí. Entonces, tiene unas condiciones para estar a Europa, obviamente. Como dice Checho, yo también lo veo como en uno de los cinco monumentos. Checho, vos te imaginas una Milán San Remo, un Giro de Lombardía, y que Naranjito sea el campeón por allá y que esté figurando, no necesariamente en una de esas clásicas, pero Europa, ¿cierto? Ya apareces en el listado de la Eurosport, vas a estar ahí sumando, o sea, no abandones ese sueño. Y como te lo dije al principio, el que pasa por Paisa Deportes, comprobado científicamente por la NASA, y expresa sus sueños, acá se le cumplen. Entonces, todos los que te estamos viendo en este momento, todos tus amigos, tu familia, que aparte, hago un paréntesis, toda la familia de Brian es Naranjo, o sea, la hermana no se llama Lice, se llama Naranjita. Lice Naranjita, se llama Naranjita, el papá de Naranjo, ¿cierto? Todos tienen que ver con eso. Entonces, todos ellos y nosotros, también estamos convencidos de que esos sueños que tú tienes de ir a Europa, que es el sueño de, yo creo que casi todos los ciclistas, se va a hacer realidad. Y menos, en menos de lo que tú crees. Entonces, Como yo siempre digo, soñar no cuesta nada. No todos los días, uno tiene que tener sueños, uno tiene que tener propósitos en la vida. Y,
y luchar por ellos, obviamente, porque uno puede soñar y, ay, qué rico, pero uno tiene que creer, como tú me has dicho mucho, Caro, creer en uno, que es lo más importante, y soñar, yo creo que eso es lo más bonito que hay, soñar que uno va a ganar algo, a mí me encanta soñar que voy a ir a tal lado, conocer, eso es, para mí es algo muy importante. Mira, por aquí se une a la transmisión Julián Cardona, creo que es el corredor del Conlago, que ya también estuvo por allá en Europa, que lo vimos también ahí compitiendo con usted en la Clásica Río Negro. Él, un saludo. A ver quién más está por aquí. Por aquí le preguntan, se une desde Estados Unidos, nuestro amigo Malandro. ¿Qué más? ¿Bien o no? Oiga, ¿qué dice? ¿Qué, cómo le decían de niño? Noel, parcerito, parcerín de papá, ¿cómo es? Ah, mi papá, que le dicen parcerín, bandejas. Es que le dicen bandeja porque él, donde llega a entrenar, se pide una bandeja paisa. Entonces le dicen bandeja. Ah, ahí queda el entreno. Sí. Bueno, y antes de hablar de esa familia, Checho, yo quería terminar el tema de los sueños y los deseos, porque en palabras textuales del múltiple campeón de la Vuelta a Colombia, Oscar Sevilla, me decía hace poco, y Brian lo sabe, yo se lo dije, antes de la Vuelta a Colombia, yo quisiera dar todo de mí para que Naranjo sea el campeón de la Vuelta a Colombia. O sea, Sevilla quiere ser el gregario de Brian. Quisiera ser parte de esos gregarios que le van a ayudar a Brian a conseguir títulos anhelados. Y creo que la Vuelta a Colombia se va a quedar chiquita para todos los títulos que te faltan. No, Oscar, para mí ha sido una muy gran persona, una grande persona que me adoptó en el equipo. Realmente yo le agradezco mucho a Oscar. Oscar sabe y se lo ha expresado que para mí fue muy... Yo antes soñaba con correr con Oscar y después tenerlo en el equipo, compartir habitación con él, tantos consejos que me ha dado. Oscar sabe que lo quiero mucho, a él y a todo el equipo de Medellín. Como les digo yo, no les digo mucho porque casi me da pena, pero les he compartido que es mi segunda familia y ellos saben que les tengo mucho aprecio a todos, a los directores, a los mecánicos, a los masajistas, saben que yo soy feliz con ellos compartiendo acá en el hotel, ahorita estaba con ellos molestando en el comedor y para mí es importante estar siempre con ellos. Ha hecho algo, han logrado algo, Caro, y aprovecho el tema, porque lo tocamos someramente al inicio y es de valorarle a Sevilla, a Oscar y al Chivo, que no sé si sea intencional, pero lo que pasó hoy con Walter, lo que pasó con Brian, que lo vimos ganando etapas en Vuelta a Colombia, que lo vimos en el Tour de... en África, en Ruanda ganando etapa, para mí eso es un aprendizaje implícito, y es que un equipo donde todos puedan ganar le abre el espectro a todos, porque nos hemos también hay veces acostumbrado a que el trabajo es de gregario, o que el trabajo es el que usted es el embalador, o que usted es el que va a escalar, y el Team Medellín ha logrado darle la oportunidad a todos de figurar, de ganar. Hoy ganó Walter, ya lo ha hecho Brian, cuando no es Oscar, Chalapú, José Tito, que viene de ser campeón del Clásico RCN y la Vuelta a Colombia. O sea que es un mensaje implícito, bonito, Brian. Sí, realmente eso caracteriza al Team Medellín, yo creo. Que todos tenemos la confianza de que todos entrenamos, todos nos conocemos y que somos una familia. Entonces, es sin envidia. Hoy ganó Walter, estamos felices. Seguro ahorita vamos a reunirnos en una habitación a celebrar esto, porque nos alegra mucho. Hace 8 días gané yo y todos en una habitación estamos hablando, riéndonos, conversando, y creo que eso es lo más importante de un equipo, que uno no tenga envidias. Oscar es una persona muy importante en el equipo porque él nos ha implantado en el equipo. Él se entrega, él en Ruanda me pasó algo muy gracioso, que yo fui el líder el primer día y yo era asustado porque yo no había tenido la oportunidad de ser líder en una carrera tan importante. Entonces yo decía, macho, no, hazte tu rueda mía por si yo me quedo para que tú puedas responder por el equipo. Y él fue el primer, y yo al decirle eso, él fue el primero que se puso en punta y se entregaba al 100%. Entonces eso lo motiva a uno.
yo veía que Oscar era desesperado dándole, yo no, macho, vete para atrás, yo no me siento cómodo. Él me decía, no, tú eres capaz, y él se entregaba al 100%, entonces es algo muy importante, que uno ver una persona de estas dando ese al 100% por uno es bonito, y todos sabemos que él es un capo en todo, en general, en la bicicleta, en el hotel, entonces ver que él se entrega también por el equipo es algo que a nosotros nos ha enseñado bastante. A propósito de motivación, Caro, bueno, a propósito de motivación, yo quiero saludar, porque aquí según esta transmisión, desde Orlando, Florida, Milton Valderrama, para que lo sigan, él hace parte también del canal CNC Florida Central, todos los lunes nos regala una frase de motivación, siempre estamos pendientes ahí, y hay veces la compartimos. A Milton un saludo. A Juan David Puerta en Estados Unidos, también en Miami, que tiene por allá visita. A Mauricio Puerta, su hermano también, un saludo muy especial. Claro. Aprovechemos, Checho, los mensajes de Oscar Sevilla para desearle a él también muchos éxitos. Este domingo Oscar disputará el campeonato nacional en España, y bueno, se encuentra, mejor dicho, Brian estará disputando el campeonato nacional en Colombia y Oscar estará disputando el campeonato nacional en España, mencionados en Paisa Deportes, no digo más. No, claro, para que eso puede pasar, para que lo tengan nuestros televidentes, los que no lo sepan, hay veces, pues para mí es una de las carreras más bonitas que hay, y es lo que significa que esa carrera normalmente se hace a principio de año, y a los ganadores les da la posibilidad de vestir el tricolor nacional, en el caso de los colombianos, en las carreras. Los de la contrarreloj, cada que Walter Vargas vaya a competir una contrarreloj, se va, o Lina Marcela, o Víctor Ocampo, o Sericas, se ponen, adhieren a su uniforme la bandera de Colombia, y el que quede campeón en la ruta va a ser lo mismo. Cuando veamos el lote de esas grandes carreras, el Tour, el Giro, todas esas carreras, las que nos gustan, los que veamos que tienen la bandera es porque son los campeones nacionales de sus países. Yo pienso que eso... Yo sé que todas son especiales, pero para mí, por ejemplo, yo voy a estar muy pendiente del de Bélgica. Que es... Ese es el sueño que todos los tenemos. Exacto. Creo que es el sueño que todo ciclista tiene, porque eso es un orgullo para uno portar la camisa de campeón nacional. Eso creo que es, puede ganarse una vuelta a Colombia, puede ganarse unos clásicos, pero ser campeón nacional creo que es algo diferente. Y en un país de ciclistas y que somos referenciados en el mundo, llevar eso, yo creo que eso es, como dicen en el ejército, es mostrar charreteras, de decir, sí. Bueno, un momentico, permiso que voy. Sí, así es, Checho. Y no solamente en el ciclismo de ruta, sino que en Bicicross, en MTB, o sea, todas las modalidades de ciclismo, tienen esta misma consigna. En Bicicross, el buzo, la manga izquierda lleva la tricolor y la porta en todas las carreras en las que participe durante la vigencia de esta medalla. Entonces es algo muy bonito y solamente se ve en este deporte. Oiga, Brian, ¿usted tiene en este momento retorno o no? ¿No está viendo solo por el enlace de Zoom, cierto? ¿Usted no está viendo la transmisión? No, solo por el no. Celular. ¿Y Caro la está viendo? Sí. Y Carlos Areiza. Y Carlos Areiza. A ver, le pongo volumen, ¿o qué? No, no, lo podemos. Vamos a ver una cosita aquí a ver si soy capaz de. ¿Se la muestro a Brian desde aquí o qué? Vamos a ver. Espera, ¿qué? Vamos a ver si aquí sí somos capaces. Un momentico. Vamos a ver un momentico acá. Bueno, aprovechemos, estamos viendo ahí la publicidad de BFI10, servicio de fisioterapia, precisamente al lado del velódromo, donde Brian adorna una de nuestras paredes en BFI10, porque ahí está la foto del naranjo, campeón de... Véalo ahí para que vea fotos, ay, pues. Vamos a ver. Espera que este se demora un poquito. Para que vayan viendo, por ahí había hace mucho tiempo, salía en un periódico de acá, es que ¿dónde está Javier? Entonces ahí es donde está Brian. Ahí es donde está Brian y otros dos o tres personajes que yo creo que conocen. Espere, para que vea uno que hay ahí como agachadito. No sé si lo están viendo ya. Sí, aquí lo estoy mostrando a Brian. Ah, sí, esa foto yo me acuerdo de esa. Ah, ¿de esa sí? A ver, yo veo Carlos Tobón.
Eduardo, Fercho. Eduardo Estrada, mira a Fercho. Véale la figura, vea. Está pintado, Fercho. ¿Y estas niñas quiénes son? Esa es la Brava. No recuerdo. Esa es Laura Valencia, la que es ahora la novia de Daniel Martínez. Ah, vea. Qué calidad de foto, Checho. Para que vaya ir viendo, para que vaya ir viendo. Sí. Eso es un campeonato nacional de pista juvenil en Cali. En Cali. ¿Sabes qué? Que también por ahí te vi en varias fotos con Jonathan Ospina. Sí, con Chaquiñán tuve la oportunidad de correr 4 años, 5 años en el Orgullo Paisa, en Selección Antioquia. Y hoy en día somos muy grandes amigos, he compartido mucho con él. En diciembre estuvo mucho en mi casa y es un allegado a la familia. Brian, esa pregunta, esta afirmación tuya me da pie para algo también con Jonathan. ¿Usted de dónde es? Yo soy del barrio La Iguana de Medellín. Usted es del barrio La Iguana. Me llama mucho la atención, vecino de... De Carolina. Iguana presente, por ahí debe estar Cristian Mosquera, así elevando. No, por ahí. Martínez. Gilmar Mayo también. Con el perrito. Gilmar Mayo también. Team Iguana. Gilmar Mayo también estaba por ahí, también he vivido una época por allá. Lo que quiero decir con esto y es que también hay, o es muy común, y no lo quiero que lo tomen a mal, y es que generalmente el ciclista es de provincia o es de municipios apartados del casco urbano. ¿Cómo llega Brian, con las cualidades que le vemos, siendo un deportista de ciudad, a ser lo que es hoy? Y es como para hablar de pronto un poco de los inicios. Porque no está, es menos común de lo que uno cree. La mayoría son de provincia. La verdad no es fácil. Y más del barrio que yo vengo, pero soy súper orgulloso de ser de La Iguana. Para mí, yo cada que tengo la oportunidad... estoy feliz de estar en mi barrio, me siento muy orgulloso, todos mis amigos son de allá y soy feliz en el barrio, pero no es fácil uno crecer como joven en barrio y salir deportista, ya que las amistades son un poco diferentes, uno no piensa la verdad mucho en el deporte en esa época, pero yo tuve mis padres fueron los que me ayudaron mucho. Desde joven me inculcaron mucho el estudio, aunque yo nunca he sido buen estudiante, realmente no me gusta, no me gusta y no me va bien, pero me inculcaron mucho el deporte y el estudio. Y no fue fácil, la verdad, para mí ser ciclista, por cosas personales que algunas personas conocen de mi infancia, no fue fácil, pero creo que el apoyo que me dieron mis papás fue primordial para esto. Y don Efraín Domínguez, que es mi segundo papá, que él era el que me buscaba el barrio, él era el que estaba detrás de mí. Él iba a mi casa y me sacaba de la casa para que yo fuera a entrenar, que eso muchas personas no lo saben. Que este personaje, don Efraín Domínguez, que yo este señor lo quiero demasiado, iba hasta La Iguana sin conocer y en el taxi me sacaba y me llevaba a entrenar. Y para mí es algo muy bonito que leo mucho a don Efra. ¿Y cuántos años tenías en esa época, más o menos? Yo tuve dos partes de que entré al ciclismo. Cuando era un niño, que mi papá siempre le ha gustado, y yo me perdí por 3 años de ciclismo. En 3 o 4 años yo no estuve me ha llegado al ciclismo por problemas personales de casa, de colegio, problemas que todos los adolescentes tenemos. Y creo que a los 15, 16 años yo ya decidí ser ciclista. Quise cambiar mi vida un poco, quise arreglar mis cosas personales por mi familia y ahí fue donde decidí ser ciclista profesional e intentarlo. Qué bien, Brian. Pero hablando de estudio, ¿cómo va esa carrera que iniciaste recientemente? Cuéntanos cómo fue el tema de la beca, todo esto, y por qué la motivación de estudiar gastronomía, ¿cierto? Sí, yo inicié gastronomía ya hace 2 semestres. La beca me la dio la alcaldía de Medellín. Sapiencia, que es como la que da las becas a las personas. Es duro, la verdad es muy duro
hacer estas dos cosas. No es imposible, porque no lo es. Solo uno va a hacer, tomar el tiempo para hacer las dos cosas. Pero uno siendo ciclista profesional y estudiando es arreglar mucho los tiempos. Tanto, es más por los viajes, porque por ejemplo acá llevamos ya una semana, después ya nos vamos, yo me voy para Perú 15 días, entonces hay veces se pierde mucho tiempo en los viajes, pero si uno quiere uno lo puede hacer, no es imposible. ¿Y por qué gastronomía? Porque mi mamá tiene un restaurante, me pasó algo muy gracioso, porque yo decía, no, a mí me gusta gastronomía, pero es porque a mí me gusta comer mucho. Yo soy feliz. Y pasarle la bandeja, pasarle la bandeja al papá también. Sí, yo bacano estudiar algo que a mí me gusta, que me gusta comer, entonces bacano estudiar gastronomía. Pero es algo totalmente diferente, ir a cocinar ya es algo más, muy duro. Pero estamos aprendiendo, ¿no? Todos los días se aprende algo diferente. Brian, yo pienso que estamos demorados. Yo creo que Colombia ya puede dar un paso más. Ahorita mencioné a Bélgica y a usted, de pronto lo he visto en videos a otro ciclista, pero a usted fue el primero que lo vi yo andando en bicicleta de ciclocross. Usted tiene, todavía la tiene, ¿cierto? Sí, yo tengo una bicicleta de ciclocross, salgo mucho en ella en realidad en las tardes. Para mí cuando... En esa va terapia. Cuando yo era niño, ciclocross, yo lo asemejaba más a las rampas y al ciclo o al BMX. La bicicleta de ciclocross es una bicicleta parecida a la ruta, con unos perfiles de llanta diferentes, de pronto un poco más rústica, que se usa mucho para salir a carretera a trochitas, carretera destapada, no como ciclomontañismo. Por ahí hemos visto a Rigo, pero en Bélgica y en Europa... Esta modalidad del ciclismo viene muy fuerte y la mayoría de esos ciclistas que hoy vemos despuntando fuerte también practican ciclocross. Yo creo que usted puede estar también en un futuro liderando y yo creo que Colombia ya tiene que empezar a incursionar por ahí. Estamos demasiado quedados, digo yo, no un poco, demasiado, porque yo esta modalidad la conocí hace 3-4 años en Estados Unidos, incluso yo la bicicleta la traje allá. Eso lo conocí yo porque el equipo en el que yo estaba teníamos ya todas bicicletas de ciclocross, yo no las conocía, pero en Colombia yo vi esa bicicleta de ruta con esas llantas, yo dije, pero ¿qué es esto? Me dijeron, no vamos a hacer como ciclomontañismo, pero en esto, yo dije, pero yo no he hecho esto. Cuando empecé a hacer eso, y eso es demasiado duro, eso es andar... Y vemos a los que están ganando, como dices tú, en Europa, todos han hecho esa escuela. Eso en Europa es una escuela, desde niños los meten a esto, como nosotros hemos hecho con la pista, pero ellos lo hacen también con ciclocross. Y creo que a Colombia le hace falta mucho esto. Es algo que es muy bacano porque yo lo hago. A mí me gustan las tardes irme a andar en montañas porque es... Aparte de duro, es un parche, es muy bonito porque es por las montañas y es en bicicletas que uno puede entrenar normal. Yo me hago 150 kilómetros en esa bicicleta, entonces se puede entrenar. Y además creo que Colombia tiene que estar a la par con todos estos países. Si vemos que a estos países les funciona, yo sé que a nosotros también nos puede funcionar. Y tenemos, yo le sumaría eso, Brian, para los que preguntan cuál es la clave, por qué gana tanto, por ahí puede estar una. Y lo otro es que tenemos... escenarios naturales. No necesita usted, porque pues a nosotros nos encanta el ciclismo, pero por ejemplo los que son los que manejan camiones y el transporte no nos quieren mucho, ahí sí no tenemos tantos amigos, pues, pero porque las carreras hay veces exigen ciertos cierres viales, pero con escenarios naturales y si queremos ser ambiciosos, yo diría que también en un futuro vamos a estar en Juegos Olímpicos con esta modalidad o la posibilidad de disputar campeonatos mundiales, o sea que ahí hay un tema para cortar. Para antes de que nos responda sobre eso, no quería dejar pasar el saludo a Alejandro Marín, que está en Carolina, a Jenny también, su esposa, a Ricardo Ramírez en el municipio de Envigado. Entonces le retomo... Hemos visto mucho a Rigo, ya hace mucho ciclocross, y si un man como Rigo, que ha viajado tanto, que realmente Rigo es un referente en Colombia... y el mundo, vemos que lo hace ciclocross como entrenamiento del Paltour de Francia, porque hasta hace poco, como tú dices, haciendo ciclocross es porque en realidad sirve.
es porque realmente estamos un poco quedados en eso. Sirve tanto, incluso... sirve tanto que es que no podemos decir, acaba de quedar subcampeón del Tour de Suiza detrás de Richard Carapaz. Y lo otro, lo compararía yo porque hay muchos otros, en el caso de Egan Bernal, vienen del ciclomontañismo, que es muy similar, pero yo le veo una diferencia de ventaja al ciclocross, y es la posibilidad del dominio de la bicicleta en esa semejanza de diseño, de estructura, o sea que puede, por ahí puede haber una ventaja. Y que en ciclocross tú te puedes hacer 150 kilómetros si quieres. Tú en ciclocross puedes andar, subir, como lo hago yo, por la Medellín-Bogotá, meterme por el Parque Arví, dar vueltas por Oriente, y no pasa nada, porque realmente es una bicicleta de ruta con ruedas anchas. Pero si vas a sentirla, que vas mucho más pesado, que la agilidad que da es diferente. Entonces creo que es una buena forma de mejorar también. De alternar. Las bondades de las otras modalidades de ciclismo nos las resaltaba sí. Héctor Pérez, el técnico de la Selección Antioquia de ciclomontañismo, las bondades y virtudes que le brinda al ciclista de ruta haber pasado por MTB, y porque tú también has practicado MTB en las pretemporadas, eso Checho es sí. Otro parche, como dice Brian, para los ciclistas de ruta. Algo arriesgado por los terrenos y desafortunadamente algunos han tenido caídas, pero... Algunos han tenido que ir a FI. Sí, siempre, pretemporada, yo soy, pero no pueden montar como más tranquilitos, sí. Porque siempre resulta algún lesionado. Pero, sí. Aparte de los, tienen unas bondades físicas y visión y agilidad. Nadie cree que quepa y por ahí va y hay que aprovechar todas esas oportunidades que da la bicicleta. Sí, es verdad. Y además es un parche, es bonito porque uno va por todas las montañas y va uno solito si uno quiere ir solito, relajado. Y, bueno, y hablando de parche, creo que fue antes de la Vuelta a Colombia, te fuiste a un tour solo. ¿Con una maleta ahí amarrada en la bicicleta o que llevabas ahí una bolsa? ¿Cómo fue eso? Lo mismo, me gusta mucho la bicicleta, entonces yo dije, yo estaba esta semana en Medellín, yo iba solo en estos momentos. Y yo, no, pues yo que estoy haciendo acá, me voy a andar en bicicleta por Colombia. Llamé a un amigo, hey, parce, me vas a dar dormida a Jordan Parra, me vas a dar dormida en Bogotá, que estoy desparchado. Y arranqué. Donde me fuera cansando, iba llegando a un hotel o un día me dio una señora dormida por ahí en un pueblo. Entonces, es eso, es conocer personas. Es andar. ¿Y qué llevabas en la bolsita? Una chancla, una camisa y una pantaloneta. Y ya. ¿Y el cepillo de dientes? Ah, sí, el cepillo y las cosas personales de aseo. Y por todos lados y algo porque me mojaba. Para lo demás existe MasterCard. Sí. Y se te iban pegando los ciclistas que te encontraban. Y una tarjeta de crédito por si me había muy embalado de volver en bus. Oiga, por ahí se une esta transmisión Luis Felipe Laverde también, un saludo. No hay ni un Laverde en el ciclismo. Y esa la voy a hacer el otro mes para Cali. Ya está todo. Vuelvo de arranco para Cali de parche. Aprovechemos, Brian, que nos está viendo, Luis Felipe, para que nos cuentes un poquito también cómo era entrenar con ese personaje, cómo le dicen y que nos está haciendo mucha falta en el pelotón nacional. Yo le digo el viejo, yo no sé si le da rabia o qué, pero yo siempre le he dicho el viejo, es por cariño, o sea que yo le llevo mucho cariño a él. Incluso hace 8 días estuvimos comiendo pizza juntos y Carlos Toni y Marcela Hernández. Somos realmente muy allegados a Felipe, pero lo queremos mucho porque realmente nos ayudó mucho a nosotros cuando iniciamos en el ciclismo. Y Felipe es una persona que nos enseña a todos.
por lo ciclista que voy, por la persona que es, porque él realmente es una gran persona. Él, yo lo admiro más a él por la persona que es, porque realmente le gusta ayudarle a las personas, ¿verdad? Darle unos consejos y todo eso. Él también me enojó conmigo cuando me dijo que no gané la vuelta. Él quería también, como Oscar, que yo me ganara la vuelta. Entonces, ese fue uno de los que se enojó conmigo, pero yo no, pues yo qué culpa, pues si me soltaron. Él decía, no, huevón, creé más en vos, que. Pero bueno, pero quedó en casa, que es lo importante, quedó en el equipo. Ahí está Pepe, ahí le gusta ayudar. Y esa tarea, Luis Felipe, a Felipe, pues, a Pepe, a Mauricio Ardila, que estuvieron tantos años en Europa, ese muchacho hay que llevarlo para allá, hay que ponerse en esa tarea también, porque yo sé, créase lo que usted tiene las condiciones y que tiene con qué. Y ahí está esa tareita, pues, para Pepe ahí. Oiga, yo creo que está diciendo, oiga, no es que está diciendo que para qué me metí, yo para qué me puse en el programa. Ya lo comprometieron. Ay, con Ardila, no, él no se desconecta, historias. Él no se desconecta, él se queda ahí conectado escuchando a Naranjo. Y con Mauricio Ardila también tenemos muchas historias. Nos fuimos al páramo del Tolima caminando. No, es que tenemos demasiadas historias. Nos quedaríamos acá por 5 horas y contar historias de Felipe, Ardila y yo. ¿Te acuerdas que hicimos la preparación a esa caminata del páramo? Hicimos primero una del Morrón. Checho, sí. Nos fuimos en metro, llegamos a Copacabana, ascendimos la cruz, yo fui la de la idea, casi me muero, y subimos desde Copacabana hacia el Parque Arví caminando. Cuando llegamos allá, cuando llegamos allá nos habíamos gastado yo no sé cuántas miles de calorías y nos las repusimos inmediatamente, o sea, eso era chorizo, frijoles, arepa, gaseosa, cerveza, pero había que reponer las calorías. No, es que, oiga, eso digo yo, hay veces de los recreativos, eso para pasar, bueno, pues no, que no me digan que es para rebajar de peso, pues. No. Porque no, hice palmas, hice por allí, hice fia... a la pintada, pero llega uno allá, bandeja, hijo de pucha. Sí. Pero si uno hace deporte, tiene derecho. Yo siempre he dicho eso. Ah, claro, sí, no, no. Yo como mucho. Y... No, pero sí. Brian es súper juicioso. Él dice, no, ah, ya sí. Comí buñuelo hoy, ya no puedo comer más. Sí. Con una seriedad o con una tristeza. Con tristeza más, no porque quieras, como más tristeza ya. No toca, pero bueno. No, eso hace parte de la disciplina también y de los sueños. Sí. Usted sabe, si lo hace es porque sabe para dónde va. Sí, eso, hay veces hay que sacrificar unas cosas si uno quiere conseguir las otras. Claro. Checho, se nos está, como siempre, cuando las entrevistas están súper buenas, se nos va acabando el tiempo. ¿Hay tiempo de otra pregunta o empiezo mi despedida larga? No, es que eso, si va a ser con despedida larga, una preguntita cortica de 2 minuticos. Nos quedan 7 minutos. Listo, Brian. Muy cortico el programa, yo quería hablar. Estás todo relajado. Bueno, Brian, volviendo un poco como al tema de los Juegos Olímpicos que lo mencionábamos ahorita al principio, tú has estado en parte del ciclo olímpico, pero en la pista, ¿cierto? Sí. Has estado en los Juegos Bolivarianos, has estado en los Juegos Suramericanos, has estado en los Juegos Panamericanos, que estos, faltaría solamente los Juegos Centroamericanos, ¿no estuviste? Sí, estuviste en los Juegos Centroamericanos. Ah, no, los Centroamericanos no estuve. Sí, Centroamericanos no, pero de estos últimos, ¿qué llevas? O sea, Brian lleva desde el 2015 como ciclista profesional, ¿cierto? O sea, llevamos 6 años, y esos 6 años es oro en la persecución por equipos en los Juegos Bolivarianos, oro en la persecución por equipos en los Juegos Suramericanos y plata en la persecución por equipos en los Juegos Panamericanos. Podemos decir que ese ciclo olímpico, pues él ha estado presente en la pista, pero ya sabemos las bondades que la pista le da a un ciclista de ruta. Entonces, si llegara esa posibilidad, Brian, que la mencionábamos ahorita, que el cupo para Colombia para los Juegos Olímpicos es numérico, es decir, están los 5 cupos para Colombia, pero no están los nombres. Hay una preselección, hay unos posibles nombres, pero si llegara esa posibilidad para estos Juegos Olímpicos o para los siguientes en París, ¿cómo Brian Sánchez afrontaría esa oportunidad?
No, pues primero sería un sueño. Nosotros estuvimos muy cerca hace 4 años de ir a los últimos Juegos Olímpicos. No recuerdo dónde fueron, en Londres, ¿no? En Brasil. Brasil, Río. Estuvimos a una Copa Mundo de hacerlo, pero bueno, no puede ir de lo que pasó. Este año también lo intentamos, como tú lo viste, Caro, con todo el ciclo olímpico, ganando medallas. Nos preparamos muy bien en todas estas competencias, pero no se nos dio la oportunidad de ir a los Olímpicos. Creo que todos teníamos ese sueño, que realmente es un sueño que todos tenemos, ir a una Olimpiada. Creo que ahí es donde uno madura como deportista, no solo como ciclista. De todos los deportes, creo que esa es la maduración de un deportista, ir a una Olimpiada. Y el sueño, como tú lo viste, es caro, como oficio también me imagino que fue un sueño para ti ir a una Olimpiada, que creo que eso es lo más grande del deporte. Y Brian Sánchez aportaría, yo creo que al 100% una Olimpiada, si me tocaría de gregario, no sé, entregarme el equipo buscando fugas, es que no sé, para mí sería algo pues que yo sé que me prepararía mucho, mucho, porque yo sé que quisiera hacer eso muy bien, entonces yo sé que daría el 110% de mí para hacerlo muy, muy bien. Sería, yo sé que algo grande para mí. Si es por momento ciclístico deportivo, Millo, mire para allá también. No, hay que hacer claros también, cuando uno... Lo que pasa es que generalmente las selecciones la conforman con los corredores World Tour, pero que hay que analizar antes el terreno, cómo es la etapa y llevar, qué hace un seleccionador, escoger los mejores para ir allá. Antes de que sigamos, usted menciona, como estamos hablando de Juegos Olímpicos, nosotros tenemos un auspiciador que es Indeportes Antioquia. ¿Dónde comienzan estos sueños como el de Brian? En estos Juegos, ya le voy a decir en dónde, porque... Vamos a ver, es que yo no sé qué me pasó por aquí. Estás nervioso, Checho. Es que tuve aquí unos temitas. Ya salió la programación de los Juegos Deportivos Escolares para esta temporada, los subregionales. Yo estuve en Juegos Intercolegiados hace mucho tiempo. Juegos Departamentales en deportes. Qué belleza. Juegos Departamentales ya también tienen las fechas, que la final es del 3 al 17 de diciembre. Y empiezan los diferentes zonales, de los escolares, de los departamentales, y los otros son los juegos intercolegiados. Esta es la programación de esos juegos en información que nos remite Indeportes Antioquia, la gobernación de Antioquia también. Yo creo que ya no va... Que aquí estoy viendo la programación, es decir, que tenemos todo noviembre ocupado en las diferentes subregiones del departamento con esos juegos que son como los olímpicos chiquiticos. Los olímpicos de Antioquia, hay historias que... Es muy bonito que siempre apoyen a los jóvenes. Yo creo que los niños es no solo para que sean deportistas en un futuro élite, sino que creo que las bases de toda persona debería estar por medio del deporte, porque uno... Le enseña muchas cosas al deporte, a crecer día a día, a conocer personas, creo que eso tiene Antioquia, que siempre le apoya mucho al deporte, y creo que eso es muy bonito. Se está cocinando, para que empecemos la despedida, Caro, una ley, pues están ya los juegos, supérate, pero eso ya va a ser como por ley, van a quedar decretados, y que es algo muy bonito que ha logrado... fraguarse por ahora con el Ministerio del Deporte a cargo del doctor Ernesto Lucena, que por ahí anuncio yo que estará solamente hasta esta semana siguiente o a la próxima semana. Caro, esperemos la despedida. Bueno, antes de la despedida, otro datico del Ministerio, ojalá le toque al doctor Lucena anunciar que Barranquilla es la sede de los Juegos Panamericanos 2027, y eso es una noticia muy buena para Colombia, porque después de los Juegos Olímpicos, esa es la cita, la previa olímpica más importante en la que participan los deportistas, en la que, a propósito, ahorita dijimos, Brian obtuvo una medalla de plata y un bronce también en la prueba Madison. Nos quedan 3 minutos. Bueno, Brian. Brian, yo me quedo con esta frase: estoy muy orgulloso de ser de la Iguaná. Sí. Yo
Llegué a La Iguana a los 14 años, me fui, volví y aquí estoy. Y me siento muy orgullosa de que el vecino mío sea Brian Sánchez. Te deseo muchos éxitos y deseo que todos esos deseos que tienes acá en tu corazón, los que nos dices, los que no nos dijiste, los que tienes ahí guardaditos, todo eso se va a cumplir y que nos va a hacer llorar con todos los triunfos que nos va a traer de aquí en adelante, porque le queda mucha vida ciclística y a comer, Checho, porque es que, imagínense, el chef que va a resultar este muchacho después de pasar por tantos países, va a tener una delicia de menú. Esto ya los invito. Claro que sí. Claro que sí. Carlos. Brian, un placer conocerte, un placer conocer tus historias de trabajo, de sueño, de esfuerzos, y hay que seguir soñando. Tú decías que soñar no cuesta nada, y yo digo, no, sí cuesta, madrugar, entrenar, buscar la primera bicicleta, buscar que la mecánica, que no sé qué, eso cuesta, pero el sacrificio es momentáneo, y la gloria, hermano, es eterna. Es eterna. Sí. Esas medallas que te has ganado en cada uno de esos eventos son la cota inicial para lo que te vas a ganar en Europa. Y no creas que aquí el programa, todos los que pasan y cuentan sus sueños, los alcanzan. Yo quiero que, créalo. Aquí viene, no, me falta no sé qué prueba para Juegos Olímpicos y ¡pum! Va y la hace. Y va a Olímpicos. Mañana Francisco San Clemente tiene una carrera en Estados Unidos también importante. Ese también va a estar en Juegos Olímpicos. Perden y verá. Paralímpicos. Así que Paralímpicos. Bueno, y tu seña, como has visto en mi trabajo en este gran programa, traducir las personas sordas, Bayona te colocó esta seña. Esta configuración, primero acá. Sí. Y así. Eso. Entonces, seña. Eso quiere decir que todas las personas sordas que tú conoces, para ellas, tú no te llamas ni Brian ni Naranjito. Te llamas así, como te está enseñando así. Carlos. Sí, así. Repita, pues. Primero con esta. Sí. Como obvio, ojalá cruce dedos. Así, con los dedos cruzados. Sí, y después pégase aquí un poquitico. Éxitos. No, yo les agradezco mucho por la invitación. Se me hizo muy corto, quería hablar más, pero se me hizo muy corto. Y no, de verdad, muchas gracias, Carlos y Checho por la invitación. La pasé muy bien. Igual voy a seguir hablando con ustedes porque nos encontraremos por ahí en la vía y a Caro la veo mucho. Me gusta hablar con Caro y con Checho también lo vi que nos estuvo acompañando mucho en la pista. Y agradezco también mucho a Checho que estuvo ahí con nosotros con ese proceso de la pista que creo que está un poquito dejado, pero ahí vamos. Y hay que darle con toda. Y es que... parte, no es solo los que va para los Olímpicos, también para que sepan, ustedes, y en este caso hoy Brian, seguramente serán motivación para muchas personas. Y espero que el programa sirva para motivación propia también. Créaselo, hermano, las condiciones las tiene talento, tiene como persona, sos una gran persona, y eso enriquece mucho más al deportista. Continúe con esa humildad, con esos sueños y seguro, pues ya, ojalá que se den. Yo sé que es más rápido de lo que usted cree. Yo voy a confiar en el programa. Aquí, ya vieron que eso se cumplen los sueños, va a confiar en el programa. Aquí no damos la patadita, aquí es la palmadita y la ceñita. Ah, sí. De la buena suerte. Yo le dije a Checho, le damos la patadita de la buena suerte antes de los nacionales o después de los nacionales para el Panamericano. La ceñita. Recuerden que este programa queda montado también en momentos en nuestro canal de YouTube como Paisa Deportes, para que lo compartan, para que lo tengan. Y Brian, muchas gracias, hermano, por acompañarnos. No, gracias a usted y de verdad la pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos, hasta dentro de 8 días. Chao, chao, otra seña. Chao, gracias, chao. Esa es aplausos en lengua de señas, Brian, para que sepa. Chao.
De una. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo.